soy Luis Magdaleno Tejero, capataz del Campo Grande, del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valladolid. Soy María Antonia Fernández del Hoyo, profesora jubilada de la Universidad de Valladolid y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. He dedicado muchos trabajos al Campo Grande, que es donde estamos ahora. Soy Elisa Delibes, soy la hija número 4 de Miguel Delibes. Viví con él 59 años, desde que nací hasta que murió, y fui profesora de literatura durante 35 años. Me encanta estar en el Campo Grande recordando a mi padre, porque fue para él un lugar esencial en su vida. Me llamo Alberto Gutiérrez, y soy el barquero del estanque del Campo Grande. Mucho más que el pulmón vallisoletano. Paseamos por Campo Grande. Estamos en casi el corazón de la ciudad, quitando la Plaza Mayor. La segunda plaza más importante es esta Plaza de Zorrilla. Antiguamente era la salida principal de la ciudad, porque al comienzo de la calle de Santiago había un arco, una puerta de entrada a la ciudad. Históricamente esto se llamó la Puerta del Campo. Y de hecho todo lo que es hoy el Campo Grande tuvo durante mucho tiempo ese nombre. El Campo Grande es casi un milagro en medio de la ciudad, y se puede achacar a que era un terreno público, lo que se llamaba un ejido, ¿no? Un ejido concejil, era propiedad municipal, y entonces la gente, todo lo más, vendría en épocas muy remotas a pastar rebaños, y poco a poco se fue construyendo alrededor del campo, pero siempre manteniendo la misma forma, más o menos, que tiene ahora. Me parece un abanico más que otra cosa. Es un triángulo, pero muy irregular, sobre todo por la parte sur, con un lado que es el lado de la acera de Recoletos, el fondo que es el Paseo de Filipinos, y el lado de la derecha, según se sale, que es el Paseo de Zorrilla. Esta zona donde está la Academia de Caballería antes era también en cierto modo parte del campo, aunque se llamaba el campo de la feria, o sea, no era lo mismo. Entonces, a partir del siglo XVI, de la primera mitad del siglo XVI más o menos, se va construyendo alrededor. El Campo Grande en realidad es todo esto hasta la calle. Ahora la gente trata de hablar de, pues hay un acontecimiento en la acera de Recoletos, y llaman acera de Recoletos a los paseos estos de aquí, pero no es así, ¿eh? Eso es parte del Campo Grande. Hubo algún intento de construir, y aquí donde estamos nosotros hubo un teatro, el Teatro Pradera. Desde este paseo hacia el Paseo de Zorrilla es un poco más moderno que el resto, porque se hace unas décadas después. Se llama el Paseo del Príncipe porque en 1858 vinieron en viaje la reina Isabel II con su marido y con sus hijos, el príncipe Alfonso, el futuro Alfonso XII. Eso es antes de que todo esto fuera jardín, ¿eh? Antes de ajardinarlo. La puerta principal más adornada es la que está al final de este paseo, que es lo que se llama también la Puerta del Príncipe. En realidad, el Campo Grande no tuvo una puerta monumental nunca. Tampoco estuvo cerrado. Históricamente no tenía cerca, no tuvo cerca, no tenía valla. Hay otra entrada importante también por ese lado. Ha tenido distintos nombres. Yo lo de Campo de la Verdad, que es el más antiguo, que se supone que era en época medieval, se debe a una serie de duelos que al parecer tuvieron este espacio por escenario. Y ese nombre de Campo de la Verdad, por ser una cosa legendaria,
se mantuvo en la idea, pero en realidad yo tampoco sé hasta qué punto ni durante cuánto tiempo se llamó Campo de la Verdad. El nombre de Campo Grande nunca fue un nombre oficial, pero sí el más usado. He visto documentos de 1578, es el último que he encontrado, en que hablan del campo, ese Campo Grande. Luego, en el siglo XIX, oficialmente se le dio el nombre de Campo de Marte, más que al propio campo, a las aceras que lo rodean. Y eso se debe a que durante la, creo yo, a que durante la Guerra de la Independencia, pues hubo aquí alguna escaramuza que otra. De hecho, se fortificó alguno de los conventos de la parte de atrás. Estamos en el centro de Valladolid, en el Campo Grande, uno de los parques quizá más significativos, no solo de la ciudad, sino de toda la región. Y bueno, me atrevería a decir que de España. Cuando se ve todo verde, todo parece lo mismo. Son como los pájaros, no son todos pardos. Las plantas son todas muy parecidas, más o menos verdes, más o menos ramificadas, muy parecidas, pero claro, luego sus pequeños detalles pues son los que llevan a esa riqueza botánica tan importante. Campo Grande puede que tenga más de 200 especies de plantas. Entre árboles y arbustos puede que haya unas 150, más luego las herbáceas, las silvestres, las gramíneas, las espontáneas que salen continuamente, quizá más de 200. Os he traído al lado de estos ejemplares fabulosos, que son aladiernos. El nombre botánico es Rhamnus alaternus y es una planta rara en jardines. Yo he visto muy pocas, estos ejemplares son excepcionales. En el campo son unos arbustitos más o menos pequeños, los que yo he visto por ahí en estado silvestre, y cogen un porte, pues veréis que es excepcional, con un tronco múltiple. No es un árbol, es un arbusto, realmente. Lo más antiguo de este parque son los tejos, los castaños de Indias, en su tiempo los olmos que desaparecieron. Ahora tenemos muchos olmos, pero son olmos que van saliendo rebrotes de raíz. Aquí había muchísimos. De hecho, antes de que se plantara el Campo Grande, hubo unas plantaciones básicamente de olmos. Entonces, los olmos que quedaban eran anteriores a la construcción del Campo Grande. En un parque viejo como este, pasa como con una persona vieja. Requiere muchas atenciones, muchos cuidados médicos. No vale con regarles y tenemos plagas, tenemos enfermedades. Hay que estar muy pendiente de ello. Pero aparentemente está muy bien, está muy verde. Pero ya te digo, no vale con regar y limpiar un parque. Hay que gastar mucho dinero, hay que darle muchas atenciones. Esto jamás fue una huerta. Las huertas las tenían los conventos perimetrales y esto siempre fue un espacio vacío porque el suelo no admitía ningún cultivo de nada. Por eso todo fue alrededor. Para construir este parque hubo que aportarle tierra vegetal para poder plantar algo. Se trajo tierra de las orillas del Esgueva, que pasaba entonces muy cerquita del Campo Grande, en aquella época con carros tirados por mulas. Esto era una tierra inculta, un pedregal, un cascajar. Por eso estaba vacío, porque no valía para nada, si no ya se hubiese cultivado. Estamos en un bosque lleno de fauna, en medio de la ciudad, con una riqueza histórica, artística importantísima. Toda masificación es mala. Esto lo tenemos con cuerdas, porque todo el mundo se acercaba al estanque a ver a los patos. Entonces, todo el parque está lleno de senderos de gente que se mete, cruza, derecho, ataja. En vez de ver el árbol desde aquí, se acercan para tocar el árbol. Entonces, hay mucho pisoteo. Y luego la afluencia tan masiva de gente pues genera mucha suciedad, mucho desperdicio, hasta cierto punto inevitable.
es inevitable que se genere basura. Lo que sí es evitable es que acabe en el suelo y no en una papelera. Estamos ahora en uno de los puntos más emblemáticos de Campo Grande. La Fuente de la Fama, porque es lo que más recuerda al que es el verdadero autor del Campo Grande, que es el alcalde Miguel Íscar. En 1787 se trazó por primera vez un ajardinamiento en el interior, en forma de paseos, arbolados, se fue estropeando con el paso del tiempo. Fue sobre todo cuando llega Miguel Íscar a la alcaldía de Valladolid en 1877, cuando concibe, entre otras cosas que hace, la idea de transformarlo en este jardín que ahora conocemos. Entonces, entre 1877 y 1880, porque él muere en 1880, está muy poco tiempo, pues se hace la gran transformación del jardín. Y por eso la fuente lo que hace es recordar a Miguel Íscar. Se inauguró 3 años después de muerto el alcalde. Tiene la representación típica de la fama, que es un ángel alado con una trompeta echando agua. La primera escultura que se hace es esta que está aquí, hecho ya el campo, pero el más antiguo habitante del Campo Grande es una escultura de Neptuno que está muy escondida por ahí, que es una escultura aprovechada de uno de los paseos que hubo en la zona de la acera de Recoletos. Y luego hay también otro busto que conmemora al alcalde Miguel Íscar. Después está la otra fuente, la Fuente del Cisne. A Núñez de Arce, al poeta Núñez de Arce. Después se hace el busto de Leopoldo Cano. Y después ya vienen los dos más modernos, de hace unos cuantos años, de finales del 19, que son los de Rosa Chacel, el fotógrafo del Campo Grande. Lo último de todo es la escultura de Miguel Delibes, que está afuera, que es también de Eduardo Cuadrado. Y a mí me gusta poco, la verdad, porque me parece que está muy agachado y está como siempre en invierno, ¿no? Él era un hombre que andaba muy, muy recto. Entonces, está mi padre, hay gente que dice que le sacaron un poco pequeñito, que él era más erguido, pero a mí me parece que lo que le sacaron es el espíritu humilde, así, al cual del suelo, no un gran hombre. Se colocó cuando hubiera hecho 100 años, o sea que fue en el 20. Nos hacía ilusión también que hubiera una estatua, porque dentro del campo hay muchas, de muchos hombres famosos. Nos lo propusieron, aceptamos, y es curioso porque la gabardina que lleva es la misma de él. ¿La han revestido? Por eso yo creo que se parece tanto. Y también la gorra es también la suya, de verdad. Nos quedamos sin ella, pero muy a gusto. Lo hizo Eduardo Cuadrado, que a mí me encanta, que hace eso como pobres, como gente humilde, con las maletas, como que tal. Y entonces él nos lo dijo, ¿me podríais traer? Yo creí que era para verlo, nada más. Pero cuando vi la estatua y dice, no, no, es que es la propísima gabardina, con sus pliegues, con su todo. Mi padre es que vivió 89 años en Valladolid y las 4 casas que tuvo desde que nació hasta que se murió es rodeando el Campo Grande. Entonces para él era muy importante el campo porque, hombre, tenía buenas piernas y salía de caza y demás, pero cuando las tuvo peores o cuando era niño y no tenía coche, en el Campo Grande hizo su vida, o sea, la vida de niños, la vida de adolescentes y la vida de viejito ya, sus paseos eran por el Campo Grande. No.
nada más morir mi padre, tanto el alcalde, que era León de la Riva, como el presidente Herrera, se quedaron muy impresionados del fervor popular. Los vallisoletanos se lanzaron a la calle, le gritaron maestro, fueron a rendirle homenaje. Y entonces nos propusieron lo de la fundación. Mi padre no era un hombre mucho de fundación y yo temo que nosotros tampoco lo seamos mucho, pero cuando te lo están ofreciendo en bandeja y en un momento de crisis te lo están poniendo, también parece un poco de dejadez. 7 hijos, que no les apetezca mucho ocuparse de esto. ¿Pero qué se intenta con ello? Bueno, pues que la figura de mi padre, su obra literaria, los valores que él defendió, se extiendan y se conozcan, y que el que venga a Valladolid sea un referente como es Torrilla, que le tenemos ahí. Escrito en un libro de entrevistas que hizo Javier Goñi, que nos dice que aquí justo es donde se hizo novio de mi madre una mañana de septiembre de 1939. Es decir, que mi padre tenía 18 años, porque todavía no había hecho 19, y mi madre 16, yo creo. Y entonces dice que fue un noviazgo largo y duro, porque se pasaban las horas mirándose a los ojos en el campo grande, en los bancos. Dice, una actividad hoy completamente incomprendida. Hermano y yo, a la una y media casi todos los días. Él escribía toda la mañana, nosotros trabajábamos y quedábamos, pero él decía, en el Paseo de los Castaños a la 1:15. Y yo no me conozco los nombres de los sitios del Campo Grande, y entonces venía y me ponía a pasear, y no nos encontrábamos, claro. Y entonces luego me decía mucho, te he dicho Paseo de los Castaños. Digo, pues yo estuve, eso es Paseo el Príncipe, esos son los Países Bajos, eso es... Él se conocía el Campo Grande como la palma de la mano, ¿eh? Alguna anécdota no la tenía tan buena. Él recordaba, que lo cuentan 5 horas con Mario, que una vez le pegó un guarda porque iba en la bici a las 2 de la mañana cuando volvía del periódico. Y entonces, pues él se indignó y denunció, claro, pero no salió ganando, me parece. Naturaleza le encantaba. Él daba clase en la Escuela de Comercio, trabajaba en el norte de Castilla y tenía que vivir en la ciudad. Entonces, dentro de la ciudad, pensar que había este endroit, que dirían los franceses, ¿sabes?, pues le parecía maravilloso. Y es que es maravilloso, realmente. Es un parque muy sombrío, que además a él el sol le horrorizaba. Decía, debajo de ese árbol, te decía eso, debajo del castaño, debajo del sauce o debajo... Y entonces, ahora me da pena, ¿por qué no aprendí aquello si lo... que era... Porque me daba igual, eso, los pájaros, era un gorrión o era un petirrojo, pero nunca era un pájaro tampoco, ¿sabes? Entonces, yo creo que porque es bueno saber de todo, y sobre todo ahora que tenemos tanto miedo que el planeta, la naturaleza se destruya, pues el cuidar esto es lo que nos ha tocado a nosotros, este trocito.
Para él sí que fue una necesidad el campo. A lo mejor un campo más agreste, más abierto, menos jardín. Y entonces él siempre que podía se iba de caza y se iba por las laderas, por los montes. Pero a falta de eso, el pensar que a 5 minutos de su casa, porque nunca ha vivido a más de 5 minutos, sus casas han estado siempre, tenía esto, le consolaba mucho. O sea, yo siempre digo que a mi padre en la naturaleza no solo le dio tema para hacer el fondo de sus libros, para hacer el ambiente de sus libros, sino que le supuso anímicamente un consuelo muy grande en los momentos más desgraciados de su vida. Podemos encontrar dentro de este campo grande, ¿qué son cuáles? Históricamente esto era un descampado, no sé si habría algún conejo, no habría mucho más. En el momento que se crea el parque, la fauna de manera natural acude, las aves silvestres. Luego se introducen pavos reales en los años 30 del siglo pasado, luego se introducen las ardillas ya hace menos años, las carpas del estanque, los patos que han ido comprándose, otras que vienen del río de manera espontánea, nos visita una garza casi todos los días que viene y viene desde el río, en fin, la fauna ha ido creciendo ya sola. ¿Por qué se introducen los pavos en 1930? Le regala una señora, la viuda de Ciozagoiti, que fue un industrial palentino. Desde hace muchos años se reproducen libremente y ahora son muy abundantes. ¿Por qué se decidió introducir ardillas? La decisión ya no sé por qué, pues se vería que era una cosa curiosa para un parque como este. Se trajeron varios animales, no recuerdo exactamente el año. Creo recordar que trajeron desde algún punto de la Sierra de Segovia, de la Sierra Guadarrama. Y bueno, pues él estuvo un tiempo en una jaula, se fueron aclimatando. A partir de ahí se abrió la jaula, hasta que ya totalmente libre se retiró la jaula y viven en libertad. Cualquier animal que le acompañes continuamente con humanos se acaba no humanizando, pero sí tranquilizando. Me imagino que en el siglo XIX los cazadores en Kenia no se podían ni arrimar a un león, y ahora pasan los jeeps y el león está ahí tan tranquilo comiendo, ¿no? Y se acostumbran. ¿Qué son las estrellas del Campo Grande en cuanto a animales? Para mí las aves silvestres. Tenemos más de 100 especies de aves silvestres que nos visitan a lo largo del año, las sedentarias, las migratorias. Recientemente se nos ha incorporado una nueva especie que no teníamos en el Campo Grande, el trepador azul, y ya desde hace un par de años es un habitante más sedentario del parque. Pasan desapercibidos, la gente ve gorriones y poco más, pero hay muchas, hay muchas. El día
día a día es que ellos tienen suficiente alimento en el parque para persistir por sus propios medios. Únicamente les aportamos un poco de maíz como complemento, porque realmente ellos buscan sus animales, bichos de todo tipo, frutos, semillas, bayas, comen de todo, restos de bocadillo, gusanitos y todo lo que les aporta la gente, ¿no? Realmente hay épocas del año en que están sobrealimentados. No comen gusanitos y pan, comen bichos, escarabajos, lombrices, brotes, raíces, comen de todo menos gusanitos. La normativa municipal prohíbe alimentar a los animales en las vías públicas y en los parques, pero ¿quién quita a un niño de que dé de comer a la paloma, al pavo, al pato? No lo veo, la verdad es que no lo veo. Es que es a lo que vienen, a ver a los animales y a darles de comer. Entonces, bueno, el problema es el exceso de comida que al final puede generar ratas. Hay otras dos zonas, ¿verdad?, relacionadas con animales. Está el Palomar, que está frente a la Academia de Caballería, que pertenece a la Sociedad Colombófila, la antigua Faisanera, que también tiene palomas dentro, y la Pajarera, pues que tiene una colección simple pues de periquitos, canarios, alguna gallina, algún faisán, aves ornamentales. No tenemos un censo de pavos reales, ni de ardillas, ni de patos. Ardillas, pues no sé, 20, 30. Pavos reales, 40, 50, no lo sé. Jamás ha habido un censo. Bancos de piedra que imitan troncos, y bueno, eso también tiene una historia curiosa. Esos bancos son muy recientes, les hay en otras ciudades. Por ejemplo, yo creo que esto es la idea parte de los jardines de París, porque todos los jardines de París tienen este tipo de principios de finales del siglo XIX, tienen este tipo de bancos. Yo creo que en la idea de Ramón Oliva estaba ya esos bancos, pero quizá no se llegaron a construir. Había bancos de madera, de este estilo, pero hechos con madera rústica. Parece ser que tras la guerra civil, la posguerra, había tanta necesidad de combustible que aquí se venía la gente a surtirse de madera y desapareció todo aquello. Posteriormente se construyeron ya de cemento y ya claro, eso es inamovible. La cascada es uno de los elementos más característicos también del Campo Grande. Fue muy controvertida su construcción. Había que hacer una especie de montaña artificial que se hizo utilizando incluso los restos del ayuntamiento antiguo, del ayuntamiento de tipo Austria, que se tiró en el año 1879. Y luego había que revestirla de algo que pareciera una roca natural. Entonces se encargó a una persona para ir a buscar rocas en sitios cercanos, y finalmente, después de hacer otras pesquisas, acabó extrayendo rocas de la cueva de Atapuerca de Burgos. No es el Atapuerca que ahora pensamos, pero el caso es que cuando se supo que habían extraído las piedras y que las iban a traer a Valladolid,
la gente de Burgos reaccionó muy en contra. Y hubo una riña mundial casi dentro de este nivel, hasta tal punto que tuvieron que intervenir las autoridades del Estado para permitir que se trajeran trozos de roca de Atapuerca a Valladolid. Antaño, incluso un pequeño bar dentro de la gruta. El estanque es, yo creo que quizá lo más llamativo del Campo Grande. El estanque se pensó desde el principio. Se pensó diferente, se pensó hacer un estanque regular, una especie de cuadrado. Con buen criterio se cambió a este diseño irregular que pega mucho más, que casa mucho más con el aspecto romántico del resto del parque. Estamos en el estanque del Campo Grande. Se construyó más o menos en 1878. Y estamos surcando el estanque. Estamos surcando el estanque. El primer viaje que se hizo fue en el año 36, 1936. Y el primer barquero que estuvo aquí pues era de la familia. Era Marcelino Martín Pérez. Y desde el 36 pues seguimos aquí la familia un poquito la tradición. ¿Esta barca tiene nombre? La Paloma. Hay varias teorías, la verdad, y todavía no saco ninguna conclusión de ellas. Una de ellas, como Marcelino alquilaba barcas en el río, para diferenciar las barcas que tenía allí de esta, pues la llamaba la Paloma, pero la Paloma como si fuera la novia. O sea, que era la niña bonita, ¿eh? Sí, claro. A ver, es la más grande que ha tenido. ¿Un cofre del tesoro? Claro. Mira, y ahí está la guardiana, la garza. Y hay otra teoría que era por algo de la mili, pero ese nombre ya se lo puso mi abuelo. Mi abuelo, cuando hizo la mili en Ceuta, algunos de los barcos de correo que pasaban de un lado al otro del estrecho se llamaban las Palomas. A mi padre le suena, que se lo contó mi abuelo. Y otra teoría, que esa teoría la tengo yo, es por una figura de Lladró. Hablabas de Marcelino, que fue el primero que empezó a hacer los viajes, pero el barquero famosísimo... Mi abuelo, Catarro. Catarro es un apodo que se les puso. Vivían del río, entonces en el río siempre hacía frío, evidentemente. Eran pescadores, realmente. Luego alquilaban barcas de recreo. El apodo del Catarro, yo creo que es un apellido, porque mi tatarabuelo, que fue el primer catarro de todos, su segundo apellido era Catarro como tal. ¿Por qué has decidido continuar con la tradición? Llevaba ya unos años ayudando a mi abuelo. Desde 2011 hasta ahora, pues estoy yo. Y los primeros años estuvo mi padre y mi hermana también. Das una vuelta aquí, estás en calma realmente y te da por pensar. Es uno de los bautismos vallisoletanos. Claro. ¿Por qué es uno de los bautismos? Bueno, es una tradición que lleva desde el año 36. Ahora, últimamente, se montan más los mayores. Hay mucha gente que dice que el estanque, sí. Hay gente que dice la pérgola, ¿no? Cuando se organizan allí los bailes. La Fuente de la Fama. Hay muchos rinconcitos, que cada rinconcito también es un pequeño mundo.
entonces un jardín más a la inglesa, diríamos así. La zona noble ajardinada del parque. Esto es un bosque controlado, un bosque humanizado, un bosque tratado. Bueno, tened en cuenta que el Campo Grande no se hizo de una vez, no fue un proyecto único. Ramón Oliva hizo unos planos, unas directrices, y luego se fue construyendo a medida que había dineros. En aquella época me imagino que más bien escasos. Entonces se tardó muchos años en completar el Campo Grande. Esta es una de las zonas que se hizo no al principio, se llamó Los Parterres, ya les hizo un seguidor, uno de los siguientes directores de jardines después de Ramón Oliva, y les llamamos Los Parterres porque, bueno, tienen un poco el estilo francés de borduras, platabandas, setos, topiarias, y quedó muy bonito. Esto, de hecho, fue la entrada principal del Campo Grande en su época. Un trabajo continuo, minucioso y muy, muy laborioso. Esto lleva mucha mano de obra. Mantener estas plantitas que parecen muy controladas requieren mucho trabajo. El Campo Grande, la Puerta del Príncipe, la Puerta de la Plaza de Zorrilla, eran entradas secundarias. El parque estaba haciéndose. La entrada principal al parque era desde la acera de Recoletos, que fue el germen principal del parque, y esta era la entrada principal. Esto daba a la Fuente de la Fama, al busto de Miguel Íscar, que ahora está desplazado en otro lugar. Había farolas, bancos, había pérgolas, había celosías. Donde estamos ese edificio era una gran pérgola que desapareció. Todo lo que está a la derecha del Paseo del Príncipe, digamos, es más moderno que el resto. Se hace a finales del 19, 1895 aproximadamente. Y lo que es toda esta glorieta de la Fuente del Cisne es de los años 30. El diseño más o menos que tiene ahora. La fuente no, la fuente se coloca aquí también en esos años finales del 19. Y es una fuente que no se hizo para el Campo Grande, sino que se hizo para otro pequeño parque que hay en la ciudad, que es en el Poniente, el Parque del Poniente. Tampoco quedarme con un solo lugar. El estanque, la Fuente de la Fama, es lo que más me llamaría históricamente, y un paseo Recoleto, pues el sitio donde estoy más a gusto.
¿Cómo se evade de la rutina? Pues yendo a lugares distintos. Este es un lugar distinto, realmente. La vegetación, un poco los animales, relaja, calma la tensión, desestresa. Vas descubriendo cosas nuevas, ¿eh? Ves los comportamientos de los animales. Aunque estés rodeada de tráfico, estás en un lugar en el que escuchas más o menos el silencio, más o menos, claro. Y tienes agua, tienes vegetación, es que ¿qué más quieres? ¿Qué más? ¿Y te dan un paseo en barca? Y luego das un paseo en barca. A 5 minutos de la Plaza Mayor se sumerge en plena naturaleza. Salvaje. Salvaje. Salvajemente controlada, pero al fin y al cabo un espacio salvaje con fauna, con flora, con vegetación de medio mundo, una maravilla. Además es que una de las características destacables del Campo Grande es que no ves allá. O sea, tienes ahí al tráfico y no le ves. Ahora nos damos cuenta de lo importante que es la naturaleza, sin dejar al lado a la arquitectura ni al arte, pero la naturaleza es algo que nos va a redimir en cierto modo de la que se nos viene encima, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene más conciencia de eso. Este parque, hay gente más autorizada que yo para hablar, pero creo que es un tesoro también desde el punto de vista botánico. Pero todo el mundo sabe, se da cuenta ahora de eso, de que proteger la naturaleza es fundamental y esta naturaleza dentro de la ciudad, pues todavía más, ¿no? Más, por ser más insólita.